Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Vamos a ir comenzando. Si se escucha bien, ¿Quién se estaría bueno que me lo repetía? hagan saber, ¿Recordaba por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar esta segunda charla de GNUG, luego de haber fundamentado en la primera charla el concepto de GNUG como algo a llevarse adelante durante toda la vida. Hoy vamos a entrar un poquitito más en detalles, pero antes de eso, necesito poder, de alguna forma, empoderar a ustedes, padres, madres, a la hora de llevar adelante el GNUG. ¿Y a qué me refiero a empoderar? Que puedan reconocer el gran poder, el gran, vamos a decir, dominio que tenemos sobre la vida de nuestros hijos, vamos a decir, la gran responsabilidad, pero a la vez el gran poder que tenemos con respecto a las cosas que ellos necesitan de alguna forma de nosotros. Tenemos una responsabilidad muy, muy grande, pero a la vez tenemos muchísimo, muchísimo poder. Y voy a de a poco ir detallando esto, pero ante todo tenemos que saber que es fundamental nuestra responsabilidad a la hora de asumir cuáles son las cosas que ellos van a necesitar a lo largo de la vida y cómo está en nuestras manos. ¿Está bien? Y para que no quede la duda, voy a aclarar esto. No es que Haz Beshalom, si de chicos no recibimos algo, podemos decir, nuestros padres no nos dieron ni listo, porque cuando nos hacemos mayor de edad, tenemos cada cual responsabilidad de aprender, de mejorar, pero es otra cosa cuando salimos a la vida con, vamos a decir, algunas herramientas un poco más fundamentadas, ¿no? ¿A qué me refiero? Herramientas. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos nosotros como padres ayudarlos a ellos a que puedan salir a la vida más listos? ¿A qué me refiero? Hoy vamos a nombrar algunas. Es más, de hecho, las que voy a nombrar no creo que vamos a poder llegar a desarrollarlas todas. Pero vamos a nombrar algunas de ellas. ¿Está bien? Los chicos necesitan saber dar amor. Está poniendo el tema del volumen. A ver. Los chicos necesitan poder dar amor. Los chicos necesitan saber recibir amor. Los chicos necesitan ser fuertes. Los chicos necesitan ser seguros. Ser constantes. Saber comunicarse. Ser pacientes. Frustrarse sanamente. ¿Qué quiere decir? Los chicos, las personas, los seres humanos, como dijimos en el giro anterior, no somos fenómenos a investigar. A ver, este chico es muy fuerte. Este chico es muy, vamos a decir, débil. Él es muy amoroso. No. No podemos definir a los seres humanos como, vamos a decir, fenómenos a catalogarlos. Los seres humanos somos seres cambiantes en forma constante. Ni que hablar en nuestra infancia. Entonces, todas estas cosas que recién nombré, aparentemente son características que vemos en algunos más que en otros. Sí, es verdad, algunos son amorosos, algunos son más fuertes, algunos son más seguros, algunos manejan la frustración más fácilmente, pero no es algo que tiene que ver con que nacieron así. Pueden tener una tendencia, pero luego nosotros los padres fomentamos en la vida de nuestros hijos todas estas cosas. Y otro un asunto importante que a veces se trata mucho cuando los padres vienen a resolver algunos temas de los chicos, piden asesoramiento. ¿Qué es lo más ¿Cómo es esta difícil mañana de de la mañana? cambiar? ¿Me puedo bajar? Ahí está. ¿Qué es lo más difícil de cambiar en nuestra vida?
¿Qué es lo más difícil? Podemos cambiar muchas cosas. Hasta el nombre, inclusive, podemos cambiar. Un chico, hay países donde va al registro civil y dice menor de edad, no me gusta el nombre que me pusieron mis padres, y lo pueden cambiar. ¿Qué es lo difícil cambiar? Más cuando somos niños. De adultos, un poco menos. El rótulo, el sobrenombre que pusieron nuestros padres. Nuestros padres nos dieron un sobrenombre. Y ese sobrenombre que nos dieron es muy difícil cambiarlo. Uy, este es el tzadik. Uy, esta es la haragana. Este es el pícaro. Este es terrible. Ese sobrenombre es muy difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque luego que recibimos ese sobrenombre, fuimos creyendo eso y fuimos desarrollando lo que nos dijeron que éramos. Entonces, ¿por qué voy a ser alegre si mis padres dicen este siempre mala onda? Y eso no quiere decir que no hubo alguna tendencia o algo que nuestros padres vieron en nosotros. El tema es cuando ya era un sobrenombre, un rótulo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todas estas cosas que nombré, ser amoroso, ser fuerte, ser seguro, ser constante, saber comunicarse, todas estas cosas son cosas que se van edificando. Y si bien por naturaleza algunas aparecen, vamos a decir, algunas de todas estas, tenemos tendencia a algunas de ellas, de todas formas, tenemos que estar seguros que está en nuestras manos como padres, madres, de ayudar, estimular lo que queremos realzar del chico y que puedan superar las cosas que le cuestan. Si esto no lo tenemos claro, no podemos empezar a hablar de jinuco. Porque es muy triste cuando los padres dicen, la verdad, nosotros somos excelentes padres. Este nene nos salió caprichoso. Esta nena es muy gritona. Este nene, y es triste, porque puede que tenga una tendencia que le cueste más, pero que sea así, el sello se lo pone vos papá, vos mamá. Por eso, antes de comenzar, le quiero contar una anécdota de un caso real. Cambio siempre datos, ¿no? Pero se trata de unos padres que vienen a consultarme, dos padres, vamos a decir, 50 años más o menos, ¿no? Algo así, y vienen a contar que tienen un problema serio con una hija, ¿está bien? Y me cuentan características de la hija, ¿no? Me dicen, no, lo que pasa es que no tenés idea lo que hace la nena. No tenés idea. A ver, contame. No, es que cuando nosotros queremos marcarle algo, uff, es terrible, terrible cómo reacciona. Puede encerrarse la habitación y no salir un día entero. Por ejemplo, le doy algo, le sirvo algo de comer y me dice, no voy a comer la comida que te gusta a vos. Yo como lo que me gusta a mí. Así que no se me impone a mí qué tengo que comer. Y seguía contándome otras actitudes, ¿no? Por ejemplo, que le decía en un momento de enojo al padre, le decía, voy a ver si lo que me estás diciendo es así. Déjamelo pensar. Tenía actitudes muy así. Entonces, claro, cuando ellos apresuradamente me cuentan, sin poder yo hacer las preguntas de rutina, que hago naturalmente, imaginé una nena de 12 años, algo así, ¿no? 11 años, 12 años. Le dije, ¿y en qué año está? Me dice, ¿cómo en qué año? Tiene 6 años. Entonces le dije, a ver, dígame en una palabra, ¿qué es lo que ustedes ven en esta niña? Que ella no es disciplinada. Dije, bueno, 6 años, hablando de esa forma, no es disciplinada, aparentemente es verdad lo que dice. Le dije, a ver, cuéntenme ustedes un poquitito, ¿cómo es la relación entre ustedes? ¿Cómo manejan las frustraciones? A ver, cuénteme un poco. Ah, no, terrible.
Ella cuenta que si hace una comida que al marido no le gusta, él le dice, comés vos lo que cocinás. Si vos no sabés lo que me gusta a mí, entonces pregúntamelo. Y me empiezan a contar un montón de cosas que hace 5 minutos me habían dicho de la nena, que ellos claramente lo reconocen en sus vidas. Entonces, le pregunto, ¿qué es caprichosa la nena? Aparentemente, se ve. A la nena le cuesta los límites, estoy dispuesto a aceptar. Pero que es una nena no disciplinada, es una nena muy disciplinada. Claro, mal disciplinada, pero muy disciplinada. Miren cómo les hace caso. No, pero no nos hace caso. No les hace caso. Sí les hace caso a ustedes. ¿Cómo no? Es exactamente como ustedes. Si haría algo distinto, tendrían que preguntar de dónde sacó esas cosas. ¿Por qué? No es un reproche, no le estoy dando musar, no le estoy diciendo cosas. Nos pasa a todos esto. Porque nosotros nos ponemos muy mal cuando ellos no pueden superar obstáculos, siendo muy conscientes que nosotros mismos somos quienes estamos proporcionando a ellos todas estas herramientas. Como le dimos otras espectaculares. Pero necesitamos estar muy conscientes que la responsabilidad es nuestra. Y les voy a decir, me suele pasar que a veces vienen padres a consultar temas de jinuj y uno dice, pero es muy difícil que lo que estén contando realmente lo haya copiado de la casa. Y no falla. Cuando de a poco yo con claridad, con un poco de paciencia, con un poco de, vamos a decir, amor, ¿no? Porque son padres que están sufriendo. Trato de transmitirles cómo ellos pueden identificar alguna de esas cosas en ellos, naturalmente sale totalmente todo esto afuera. Entonces, antes de todo tenemos que tener bien claro de que lo que nosotros vamos a pedirle a ellos no es que tiene que ser algo 100% que lo superamos, pero tiene que ser con conciencia, que lo que estamos pidiendo no sea un doble mensaje. Porque si no, ellos no van a poder. Ellos quizás quieren superar muchas cosas, pero no van a poder. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar por una herramienta que es muy importante en Giro. Y esta herramienta es paz, tranquilidad. Hay veces equivocamos lo importante con lo urgente, con lo emergente. El jinuj no es urgente. El jinuj no es emergente. El jinuj es importante. Entonces, aquí hay una gran diferencia de hacer el jinuj, educar a los chicos en forma emergente o tomar el asunto como algo importante. ¿Qué quiere decir? Cuando el chico, hablamos del shiur pasado, el nene, la nena, tienen expresiones, vamos a decir, tienen formas de, ¿cómo se dice? Un momentito, voy a... No sucede esto de nuevo, un segundito. Voy a silenciarlo. Ahí está. Creo que ya está silenciado. Cuando el chico tiene una reacción, vamos a decir, desprolija, actúa de una forma inadecuada, nosotros lo que tenemos que hacer, en vez de explicarle que eso no está bien, tenemos que llevarlo a un modelo donde el chico pueda adquirir las herramientas para hacerlo bien. Eso lo hablamos el shiur pasado. Pero para eso necesitamos tener tiempo. Escuchen bien. Necesitamos tener tiempo. Jinuj no es algo que se hace en forma emergente. No. Hay veces, si el chico está en una situación peligrosa, hay que actuar rápido y separarlo de una situación de riesgo. Pero eso no es jinuj. Eso es salvarlo o proteger de que no se hagan daño dos hermanos que se están lastimando. Eso no es jinuj. Todo lo que hagas en forma emergente, naturalmente no es jinuj. Jinuj se hace con tiempo. Y es ahí donde tenemos que tener muy claro de que si vamos a llevar adelante el jinuj como algo importante
y no como algo emergente, vamos a ir logrando paso a paso todo. Para eso necesitamos reconocer en nosotros en qué momento estamos en condiciones de otorgar jinuj. Obvio que el jinuj es constante, en todo lo que hacemos estamos educándolo, pero me refiero en forma proactiva, no en forma reactiva. Sucede algo y tengo que contestar, no. De forma proactiva. ¿Cómo voy a ir a hablar con el niño o la niña? Y para eso necesitamos tiempo. En donde vamos a llevar adelante todo lo que hablamos en el shiur anterior, de llamar al chico, que identifique qué le está pasando, que sepa qué es lo que le está sucediendo, aceptar que lo que le sucede es algo, vamos a decir, que le puede suceder a cualquier niño, a adultos ni que hablar, pero cualquier chico también tiene el derecho de enojarse, frustrarse, de no saber manejar una situación. Luego, demostrar empatía, y ahí es donde le proponemos un nuevo modelo. Pero si no lo hacemos con tranquilidad y con paz, 100 veces que le digas algo que no entra. Y ahí está la pregunta, cuando dicen, pero se lo dije ya 100 veces. ¿Cómo puede ser que no lo entendió? Se lo expliqué 100 veces. El problema no es la cantidad de veces que se lo dijiste. El tema es si te lo tomaste en serio para sentarte a hablar del tema. Ahora, si lo haces en forma, vamos a decir, organizada, lo llevas a tu habitación y le hablas, no en el momento que estás, vamos a decir, enojada, frustrada por lo que hizo, porque ese es otro tema. Poder reconocer, en este momento no estoy en condiciones y no, puedo decir, no me parece esto, pero no voy a esperar que porque se lo dije que no, ya está. Tengo que mostrar un modelo concreto, cómo así se hace. Luego lo voy a invitar a la habitación, en un lugar, o bien en la habitación de él, y le voy a pedir que podamos llevar adelante esta conversación y le voy a decir, a ver, ¿cómo te parece que podemos resolver esto? Primero le pregunto a él, porque a veces los chicos tienen soluciones mucho más compatibles con la edad de ellos o con la situación. Pero primero le pregunto, ¿cómo te parece que podemos resolver esto? Y lo escucho. Si no sabe, le voy dando pistas, pero tiene que nacer de él. Y una vez que salió la idea, no esperemos que porque ya lo hablamos, ya debería funcionar. No, no tiene nada que ver. Se lo decís una vez y esperás un poco. Luego volvés a hablar. ¿Te acordás que hablamos así? Pero no tiene que ser en el momento de una forma impulsiva. Tiene que ser una forma reflexiva. Lo llamás de nuevo y le decís, hablamos esto. Aparentemente no te funcionó. Y quizás sí le funciona, pero en esa situación no la pudo controlar. Y ahí lo escuchamos de nuevo. Y constantemente lo que hacemos es ir edificando y construyendo todos los hábitos que queremos construir, que nombramos anteriormente, sea con respecto a ser afectivos, a ser fuertes, seguros, a poder manejar la frustración de una forma prolija. Porque creo que todo gira alrededor de la capacidad que él siente que tiene para llevar adelante lo que estamos haciendo, el jinuj que le estamos brindando. Si él ve que tiene capacidad para hacerlo, pero le cuesta, entonces no hay ningún problema. El problema es si hablamos en forma emergente y queremos de una forma, vamos a decir, ya resolver. Dar un segundito, entró un mensaje, voy a tratar de leerlo. Si quieren podemos dejar algunas preguntas para el último. Una consulta con niños más pequeños, ¿cómo se les comunica cuando hay capricho? Perfecto, es lo que estamos hablando. En un momento de capricho, no vamos a pedirle al chico que se tranquilice. Como mucho lo que podemos hacer es, con esta tranquilidad, así como les estoy hablando, alentarles el ritmo cardíaco. ¿Qué quiere decir? Cuando el chico está muy caprichoso y por alguna situación vos querés que se tranquilice, si él te ganó con el capricho, con el enojo, vos, mamá, o vos, papá, se ponen histéricos y el chico nuevamente va fortaleciendo sus miedos, todas esas cosas. Hay veces, como dije antes, no es el momento, pero si es urgente y hay que resolverlo ya, hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder alentar el ritmo cardíaco de los chicos.
que es alentar el ritmo cardíaco de los chicos. Lo voy a intentar. Como moré de escuela, les comenté, estoy hace varios años, y a veces termina el recreo y necesitamos, cuando entramos a clase, ir cerrando las discusiones, algunas peleitas, cosas que suceden, ¿no? Enojo, ganamos, perdimos, cosas que tienen nenes. Y me imagino que en grados de nenas también suceden que hay algunos temas. Entonces vuelven al aula después del recreo y necesito controlar el orden, ¿no? Tratar de que haya orden. Lo que hago en la mayoría de los casos, que es lo que más funciona, cuando realmente estoy en mí, me doy cuenta que tengo paz, empiezo a hablarle a ellos de una forma pausada, no nada más en voz baja. Les hablo de una forma pausada. Es decir, Yeladim, en este momento vamos a prepararnos para empezar este increíble trabajo que tenemos. Yo hablando en forma más lenta, los contagio a ellos. Porque hablamos en shiurim anteriores que la palabra realidad viene de realeza. Y la realidad en un hogar, la realidad en una escuela, en un grado, en un aula, la realidad en cualquier ambiente tiene que ver con quién gobierna el estado, la situación. Si el adulto puede hablar de forma pausada, tranquilo, firme, el niño tampoco se va acomodando a eso, porque gobierna, la realidad es lo que marca el adulto. Si el niño no sacó, si el niño no ganó, porque por capricho, bueno, toma lo que querías, tampoco se pone conforme. Porque se lo das mal, eso que tanto insistió, y te lo tira y sigue enojado. ¿Por qué? Porque hay veces ni él sabe qué es lo que necesita. Siempre lo que necesitamos es paz. Y a veces pensamos que es con una golosina, con un juguete, con alguna otra cosa. Lo que siempre necesitamos es paz. Ahora, si podemos lograr contagiarlos con nuestra paz, entonces ahí el jinuj lo estamos llevando de una forma tranquila. No en forma emergente, sino en forma precisa, tranquila. Y aquí hay un ejemplo muy interesante que escuché una vez, que va a ayudar mucho a todos quienes manejan, si entre ustedes hay personas que conducen, mamás, papás, muchas veces subís a un auto y el hombre que está manejando te hace sentir que estás en la zamba. Frena, arranca. Como que es muy incómodo el viaje, ¿no? Y a veces subís a un auto y no sentís nada. Más allá de que puede ser un auto más nuevo o más viejo, subís al auto y no sentís todo el viaje. ¿De qué se trata? ¿Por qué el primero te hacía sentir todo el día que te estaba tironeando dentro del auto, parecía que estabas en la zamba, y en el segundo auto viajabas tranquila, relajada? Hay muchos factores. Hay uno que es muy importante. No, creo que pusieron ahí un mensaje que era un hombre o una mujer que manejaba, ¿no? Subestimemos esa respuesta. No, mentira, lo dices. Nadie escribió eso, pero subestimemos eso. A ver, ¿por qué en uno maneja así? La respuesta es la siguiente. El primero maneja mirando el auto de adelante. Entonces va según el ritmo del espacio que hay para meter un bocado. Un metro más, va para adelante y va frenando según el ritmo del auto que tiene adelante. El segundo está pensando dónde va. Y deja que haya un espacio tranquilo. No está tan desesperado por si hay para meter un metro más adelante el auto, voy para adelante. Va más tranquilo. Se va pensando dónde quiere llegar. No está pensando en el auto de adelante. Hay padres, hay madres que hay veces, o hay momentos que educamos en lo emergente. A ver, ya puedo decirle, ya lo puedo hacer, ya me quiero sacar este enojo y lo quiero avanzar en esto. Y padres que tienen la capacidad, madres, de ver a dónde quiero llegar. Y sé que para lograr esto va a haber un proceso. Se lo voy a tener que decir, no va a tener que madurar, va a tener que intentar hacerlo y no le va a salir y va a probarlo de nuevo. Me voy a sentar de nuevo a hablar el tema. Y para eso necesitamos muchísima paz. Y acá está el secreto. Las cosas más difíciles de estudiar, de resolver, se hacen fáciles con tiempo. Las cosas más simples sin tiempo se complican. Y todo el día vivimos con la sensación que no tenemos tiempo. Es mentira.
La vida la tenemos para los chicos. Vivimos y existimos para ellos. Si no alcanza el tiempo para educarlos, no estamos realmente utilizando y empleando el tiempo que necesitamos de forma adecuada. Porque ellos necesitan tiempo, dedicación. Y con tiempo todo se logra. Absolutamente todo. Y ahí tenemos que saber que tenemos que dedicar y de a uno. Vamos a hablar con uno. Ahora, y si estoy muy enojado, si estoy muy enojada, siempre tengo que estar amor y paz. Van a decir, vení a casa un jueves a la noche, corriendo a la tarde, un viernes al mediodía, a ver, vení a hacer ese trabajo tan relajado, con tanta paz, como lo hablas ahí en tu oficina un domingo a la noche. La respuesta es la siguiente, no pasa nada si te sacás, no pasa nada si estás enojada. Pero en ese momento habla de vos, no hables de él. Si estás en un momento de desborde y te frustra la situación, no pasa nada si te enojás. El enojo es parte de la forma en que vivimos. De rato nos enojamos. El tema es que en ese momento de enojo habla de vos. Decir, no me aguanto estas situaciones. Me hace muy mal que estén todos gritando. Me siento muy mal cuando la casa está desordenada. Me pongo mal cuando tengo muchas tareas. Pero en ese momento no hablé de ellos. En ese momento sacá tu enojo hablando de vos. Y eso es legítimo. Y no pasa nada. El problema es si en el momento de enojo empezás a rotular. Vos que sos la haragana, vos que sos el travieso, vos que nunca colaborás. Y ahí empezamos a poner rótulos que después ellos necesitan creer. Porque si el papá y la mamá están equivocados, ¿en manos de quién están? Si papá y mamá dicen que soy travieso, que soy esto o lo otro, pues es muy difícil que salgan de eso. Ahora, volviendo no al estado de caos, al estado de tikkun, ¿no? Cuando agarramos al niño y le hablamos sobre qué es lo que queremos que haga. Luego de hablar con él y proponerle o preguntarle qué se le ocurre, le pedimos que antes de terminar la conversación me pongan palabra en lo que hablamos. Hazara, vino como un repaso. Bueno, a ver entonces, si vuelve a pasar esto, ¿qué va a suceder? ¿O qué te parece que podrías hacer? Eso no quita, como dije antes, de que va a volver a acostarle una y otra vez. Pero vas construyendo y vas poniendo en su conciencia que hay distintas alternativas para resolver esta situación de enojo. Rav Volve, en el Eshur, cuando habla sobre Tikkun Midot, habla, vamos a decir, sobre la dificultad que es corregir una midá, dice que todo lo que logramos estudiando sobre Tikkun Midot es simplemente para tener otra alternativa. No para decir, si lo estudié, ya tendría que hacerlo. Porque nuestro mundo emocional ampliamente gana nuestro mundo mental. Y el entrenamiento que tenemos que hacer para reparar nuestro mundo emocional, que tiene que ver con maduración, llamado en términos de Hasidut, se llama Dat, con niveles de conciencia, eso es un proceso en el cual tenemos que tener mucha paciencia. Y ahí es donde surge la gran palabra, ¿no? Que hoy se habla mucho en terapia, ansiedad. Todos, si yo ahora habilitaría los micrófonos, todos dirían, soy muy ansioso, soy muy ansiosa. Uy, no, qué ansiedad, qué ansiedad, qué ansiedad. Y claro, si vivimos en un mundo emergente, en donde todo es urgente, no todo es importante, todo es urgente en la vida. Cocinar, urgente. Limpiar, urgente. Educar, urgente. Es todo urgente. En vez de decir, es todo importante. Y si es importante, me fijo cómo lo estoy haciendo, de qué forma, cómo no me funciona. Entonces, ahí es donde aparece la ansiedad. Porque la ansiedad son miedos, la velocidad, que ya queremos que las cosas estén resueltas. No nos bancamos los procesos. Ahora, vamos a continuar un poco con lo que veníamos hablando de cómo desarrollar en los chicos ciertas, vamos a decir, actitudes que necesitan para la vida. Un chico necesita sentirse muy seguro. Una niña necesita sentirse muy segura. Uno de los sinónimos de una persona que tiene un estado de salud emocional sano, mental, emocional sano, es la seguridad que siente con respecto a sí mismo. La seguridad, de alguna forma, es la llave para lograr todo en la vida. Una persona que está segura, una chica, una niña que está segura,
va logrando todo. Tiene paciencia, no se desespera, momento de frustración, no pierde los estribos. ¿Cómo construimos la seguridad en ellos? Y acá es donde vamos a analizar qué los hace a ellos sentir seguros y qué a ellos los hace sentir no seguros. Y acá el secreto es el equilibrio entre la protección, el acompañamiento y la sobreprotección. Ahí tiene que estar muy, como dice, equilibrado. ¿Cuánto vos le vas a exigir y cuánto vos lo vas a acompañar y vas a, de alguna forma, protegerlo? Porque cuando no está bien equilibrado la exigencia y la protección, ahí es donde hay problemas de seguridad en un chico, en una chica. Un niño, una niña que no se le exige, ahora vamos a ver qué es exigirle de forma equilibrada, si no se le exige, se sienten muy inseguros. Todo hace papá, todo hace mamá. Si no se lo pone en situaciones de desafío, no obtiene seguridad. Ahora, si lo ponemos en situaciones de desafío, un poco más de lo que pueden, de forma excesiva, entonces ahí estamos de alguna forma generándole miedos, pero le damos responsabilidad de cosas que ellos no tienen la capacidad de poder llevarlo adelante. ¿Cuál sería, vamos a decir, cómo mido, cómo sé cuánto puede llevar adelante un niño y una niña, cuánto no? Y acá está vamos a decir, este parámetro tan importante que tenemos que tener en cuenta. Siempre se le va a exigir un poco más de lo que sabemos que puede hacer. Porque lo que ya puede hacer no le es un desafío. Y si los dejamos que hagan solo lo que pueden hacer, lo que estamos haciendo es debilitarlos. Entonces siempre la exigencia tiene que ser un poco más de lo que saben hacer. Siempre. Ahora, no le exigimos, lo debilitamos. Le exigimos más de lo que pueden, es decir, no un poco, más cantidad de lo que pueden hacer, lo que vamos a hacer es generarle muchísima inseguridad. ¿Por qué? Porque va a sentir que no lo puede hacer, que es un desafío muy grande. Y ahí es donde vamos a ir equilibrando en forma constante cuánto lo acompañamos y cuánto lo dejamos que lo haga. En donde notamos que se le está haciendo muy difícil, lo ayudamos un poco, lo acompañamos. En donde vemos que esforzándose lo puede lograr, lo dejamos. Y sorprendentemente le voy a decir que estando estos años en escuela, ¿no? Como les dije, más de 10 años, habré estado con, no sé, cerca de 200, 300 alumnos, me fue enseñando los años cuánto los chicos pueden, solo con que uno se acerque, los vea trabajando y le diga, esto lo puedes hacer. Y uno se retira. Ahora, después uno va viendo, si es muy difícil, bueno, a ver, seguramente necesitas esta ayudita, pero vos podés. Cuanto más queremos protegerlos, cuanto más queremos acompañarlos, hay veces lo estamos haciendo más débiles. Entonces lo tenemos que poner en desafíos. Tenemos que darle desafíos. Tienen que ser medidos. Tienen que ser un poco más lo que sabemos que ellos ya pueden manejar. Cuando vamos acompañándolos en este crecimiento, en este desarrollo, no frustramos. Porque a veces no sabemos que es un poco más. A veces le damos un poco más de lo que pueden y vemos que es un montón. También para nosotros es un aprendizaje. Nosotros como padres también nos vamos educando a través de ellos. No hay problema. Hay tiempo. Porque si no hay tiempo, no hay educación. Lamentablemente, con temas de Sharon Bayit, ya como quien dice, muchos ya bajaron los brazos, ¿no? Para invertir en mi pareja y todo eso, eso era los primeros meses, el primer tiempo. Ahora ya está, ya pasaron tantos años de casado. Y terrible, pero podría llegar Hasbe Shalom a una pareja a seguir adelante mientras están entretenidos con el jinuj de sus hijos. Pero a los hijos decir, no tengo tiempo para la educación, y pensar que educarlos es decirles qué hay que hacer y qué no hay que hacer, cuando ellos lo saben mejor que vos, eso no es educación.
Ahora, los momentos de enojo son muy claves. ¿Cómo manejas tu momento de enojo? Porque ellos van a tener un montón de desafíos en la vida. Pero tienen que saber cómo se responde, cómo se reacciona, cómo se hace cuando una persona viene y o te falta respeto, o te habla de una forma, vamos a decir, que no es la que más te gusta, o tenés una dificultad. Y fíjense, algo que llama mucho la atención, cómo ellos acuden en forma infantil, en forma idéntica a cómo nosotros manejamos la frustración. Es increíble. Es increíble cómo ellos saben exactamente, algunos, por ejemplo, atropellando. Algunos manejan la situación escondiéndose, metiéndose en sus cuevas. Algunos manipulando. Los chicos, en esto, vamos a decir, es muy difícil que no notemos la gran diferencia que hay, la gran similitud, perdón, que hay entre nuestra forma de actuar y la forma que ellos actúan. La forma que manejan la frustración es increíble. Entonces, tenemos que ser muy, muy conscientes de que estamos enseñando a ellos cómo manejar la frustración. Estamos enseñando a ellos cómo reaccionar en un momento de caos. Y ellos van a poder, o Hasbe Shalom, no van a poder resolver sus asuntos personales si lo van a manejar mal. Porque seguro van a tener desafíos, dificultades, cosas en la vida que los van a, de alguna forma, incomodar, los van a poner... Ellos tienen que tener la herramienta para poder resolver eso. Vamos a hablar un poco de los castigos, las recompensas y todo esto. ¿Está bien? Vamos a hablar un poco de cuál sería, vamos a decir, el lugar del castigo y la recompensa. Tiempo atrás se hablaba que el castigo y la recompensa era, vamos a decir, totalmente negativa. Que no se podía utilizar la recompensa, el castigo, porque era algo, vamos a decir, malo. Castigarlo, premiarlo por algo que hizo. Después, mucho tiempo se decía, se fomentó el tema del premio y castigo. Después, como que hay mucho sobre el tema hablar. Pero hay algo que nos puede ayudar muchísimo. Recompensa y castigo tiene que ver mayoritariamente con las cosas que no podemos explicar el valor del asunto. Por ejemplo, un niño de 6 años, 7 años, está en primer, segundo grado, y todavía no entiende lo importante que es adquirir la lectoescritura, entonces como no es un tema de tiempo, yo me voy a sentar y se lo voy a explicar mejor. Hay veces no tiene la madurez para entender por qué es tan importante leer y escribir. Entonces ahí puedo decir, uy, cuando terminás tal hoja de la Joveret, cuando ya lográs leer una sílaba, dos sílabas, y ahí lo vamos motivando con una recompensa, con un castigo. Es sobre hechos, sobre acciones. ¿Bien? Que son cosas que es difícil que comprendan. ¿Por qué ahí sí vale? Porque en ese momento lo que yo estoy haciendo es decirle, mira, a papá le vale muchísimo que adquieras la lectura. Y está dispuesto a regalarte esto. El chico asocia leer bien con este premio. Pero no está mal. Lo que no está bueno es el premio o el castigo con respecto a las actitudes. Con respecto a, por ejemplo, vos no le contestaste mal a tu hermano, te doy esto. Vos le pegaste a tu hermano, entonces te castigo con tal cosa. Ahora vamos a hablar cuál es el castigo, sí, que se puede llevar adelante cuando hizo algo fuera de lugar. Que no se llama castigo, pero lo llaman castigo. En las actitudes no, porque esas cosas los chicos comprenden muy bien que sí hay que hacer, que no hay que hacer. Entonces cuando le damos un regalo porque no le pegó al hermano, o lo castigamos porque hizo esto terrible, yo no estoy diciéndole, te quiero enseñar el valor de esto, que no se hace, por eso me enojo y te hago tal cosa. No, el chico lo sabe. Las actitudes son súper obvias. Cualquier bebé no le gusta que lo apellizquen ni le gusta que lo acaricien. Son cosas muy simples. Los tratos, eso es lo que hay que entrenarlo con algo simbólico.
Lo que sí se habla de castigo cuando el chico no respeta los límites, límites sociales, es decirle, por ejemplo, anda a tu habitación. Eso no es un castigo. Y acá es donde necesito aclarar esto un poco más. Cuando el chico no respeta las normas sociales, no colabora cuando tiene que colaborar, molesta al hermano, fastidia al papá, a la mamá. En esas circunstancias, cuando yo le digo al chico, después de hablarlo una y otra vez, y él no responde, le digo, anda a tu habitación. Y no le digo por qué. Él sabe, ¿no? No le digo para qué. El objetivo es que sepa que volver a un entorno social es aceptando las normas sociales. Ese es el único motivo por el cual se lo quita al chico y se le dice a la habitación o a tal lugar. ¿Por qué? Porque ahí no lo estoy castigando. Estoy demostrando que el mundo social, la sociedad, ¿no?, lo va a lograr, va a adquirir ese mundo a través de las normas sociales. Si yo estaría castigándolo en ese momento, sería totalmente fuera de lugar. Si el castigo solo sirve como valor simbólico, como dijimos antes, a la casocia, me enojo por algo que no me estoy esperando para lograr, o premio por algo que vale, todavía no tengo la capacidad. En actitudes, hay que enseñarles por qué es importante no gritar, ¿no? Castigo no. Como mucho, lo retiro del lugar donde estamos todos y digo, cuando estés totalmente convencido que eso no lo vuelves a hacer, salís. Y cuando voy a acercarme a hablar o vuelvo a venir a hablarme, ¿qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que comprendiste? Pero ni explicarlo. Andá a la habitación y sabes muy bien por qué. Porque todas las cosas que tienen que ver con asuntos actitudinales, ellos lo saben muy bien. Ahora, está también en nosotros, nuevamente, ¿no?, ¿cómo manejamos la frustración? No podemos decirle, anda a la habitación, pues contestaste mal, cuando grito yo como padre, cuando yo agredo, cuando... Tiene que ser, medianamente, como dije antes, compatible. Pero vuelvo a repetir, puedo estar enojado, puedo estar mal, puedo decir, no me gusta esto que está pasando, me siento muy incómodo, eso no. Porque si él diría lo mismo, no pasa nada. El problema es si yo, en momento de enojo, hablo de los demás, rotulo, y digo, sos esto, sos lo otro, cómo no hay lo que hacer, o todas esas cosas que después nos arrepentimos de haberlos dicho. Ahora, a la hora de marcarles algo, sea algo bueno o algo malo, ahora vamos a hablar del hecho. No vamos a hablar de la persona. Por ejemplo, ¿no? Si mi hijo me ayudó a entrar las bolsas a casa, me acompañó a hacer las compras y me ayudó alzando las bolsas. Y yo le digo, qué fuerte que sos. Y hablo de él, no del hecho. Muy probable que él diga, no, no soy fuerte, o piense por dentro. En mi sala hay chicos que son mucho más fuertes, que me da miedo pelear con ellos en caso que esté enojado. Si yo le digo, gracias por ayudarme, gracias, la verdad pesan mucho las bolsas, él, la conclusión que saca es, soy fuerte. Entonces, de nuevo, si yo le hablo de él, muy probable que él diga, no, no es verdad lo que me están diciendo. Si yo le hablo lo que él hace, va a sacar las conclusiones que quiero que saque. ¿Está bien? Por ejemplo, si la nena ayudó en casa, ayudó a ordenar. ¿Qué nena ordenada? Mentira. Si me pasás diciendo que soy desordenada, una vez que ayudé me decís soy ordenada, mentira. Si me decís, qué lindo cómo dejaste toda la cocina, qué lindo cómo me ayudaste con esta. Ella siente, uy, la verdad, valoro esto, me gusta hacer esto y lo hago porque realmente tengo el valor de ser ordenada. Me cuesta a veces, pero soy una chica que me gusta ser ordenada. Entonces, siempre que vamos a hablar de algo bueno para marcar en el chico, hablemos de la acción. No hablemos de la persona. De su personalidad, él o ella necesitan reafirmar quiénes son.
Y acá entramos a un terreno muy, muy delicado. ¿Cuál es el problema si yo le digo sos ordenada o le digo sos desprolija? Más allá de lo que dijimos antes, hay otro tema. Que sobre la personalidad de cada uno y una de nosotros, nadie nos puede dar su afirmación. Eso es invadir la privacidad del ser humano. Podemos hablar de los hechos. Pero decir, sos nena buena, sos una chica realmente, ¿cómo se dice? A veces quieren decir, sos una chica disciplinada, sos una chica obediente. No hables de su personalidad. Como mucho decir, qué lindo esto que hiciste, me encantó, ¿cómo reaccionaste? Porque el problema más grave, ¿saben cuándo va a ser? Cuando se case y tenga discusiones de pareja, y el marido o la esposa le digan, sos un esto, sos lo otro, y ese niño, esa niña de chicos, se acostumbraron a que los demás le dicen cómo son, y se creen absolutamente todo lo que le dicen. Y nosotros lo que necesitamos es reafirmarnos a través de nuestra propia persona, de nuestro propio ser. Cuando alguien afuera está diciendo qué soy, y de chico me acostumbran a ser obediente en esto, en que soy bueno por esto, soy malo, soy lindo, soy feo, soy aceptado, no soy aceptado, de grande es muy difícil no sentirme que el afuera va a marcar quién soy yo. Y eso es de lo más peligroso que hay. Porque cuando uno está muy bien seguro sobre lo que es, todo lo de afuera una sugerencia, es un comentario. Como dicen acá, las leyes argentinas, son sugerencias. Es una sugerencia lo que dicen afuera. Si vos de chiquita te acostumbraste a sentirte que sos de tal forma o sos de la otra, porque en casa de papá y mamá se hablaba sobre tu personalidad, luego pasás a comprender que ser buena persona o ser mala persona depende de la afirmación de la afuera. Esto es muy delicado. Porque solo una persona sana, firme, puede de alguna forma responder a los enojos, a los problemas, a las dificultades de una forma tranquila. Si uno desconfía de su propia personalidad, no se conoce, no se permite él decidir y decir qué es, qué no es, el afuera lo derrumba cuando de repente le dice algo terrible. O, peor todavía, el afuera lo super ilusiona que es algo y está súper, vamos a decir, realizado, realizada, porque el afuera le aplaudió. ¿Cuántas personas conozco que por estar tan expuestas al público, se hacen adictas al público? Adictas a cuántas personas están viendo el shiur, a cuántas personas vinieron. Hay personas que hablan de números, no hablan de lo que les pasa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos comprendés quién sos y te aceptás por lo que vos decidís, por lo que vos confías que sos, entonces no das lugar, no te permitís decirle a tu hijo, a tu hija, sos esto, sos lo otro. Actuaste lindo, no actuaste, eso sí es legítimo. Un padre le marque desde sus principios qué es actuar bien, qué es actuar mal. Para hablar sobre la personalidad, es realmente peligrosísimo. Entonces, cuando tenemos en cuenta estos conceptos que estamos hablando, nos damos cuenta de que todo el tema de Jinuj necesita dedicación, necesita tiempo. Hoy preparé para hablar varios temas más que si vamos a hacerlo en forma emergente no va a funcionar. Tiene que ser paso a paso. Hay que procesar lo que estamos hablando. Si voy a dar mayor información, no vamos, yo no quiero perder algún detalle importante, ¿no? Estoy mirando acá. Pero si vamos a abrir más carpeta de todas las cosas que nombré al principio, que tenemos que lograr para que el chico salga al mundo preparado y vamos a hablar de todo eso, va a ser complicado. Tenemos que ser muy, muy, vamos a decir, pacientes. Y dicen que la paciencia es la ciencia de la paz, algo así dicen, ¿no? Es la capacidad de poder procesar y dar la importancia que se le da al jinuj.
Y un detalle más que vi, estaba escrito, que había dicho que íbamos a hablar sobre las rutinas. También estaba la invitación del tema de las rutinas. Las rutinas pasa exactamente lo mismo. Si uno quiere que el chico haga tal cosa cuando se levante y después haga la otra, después haga la otra, hace falta muchísima dedicación y tiempo. ¿Qué quiere decir? Me preguntan dónde se compra la paciencia. La paciencia no se compra. Le voy a decir un secreto. Si quieren adquirir paciencia, escuchen bien, apéguense a una persona muy paciente, que te ayude, como dije antes, a alentar tu ritmo cardíaco. Escuchen bien. Si querés adquirir paciencia, estas cosas se adquieren por contagio, no con dinero. No lo vas a comprar en ningún lugar. ¿Querés adquirir paciencia? Apegate a alguien que tiene mucha paz. Habla con esa persona, aferrate. Si sos una mujer, una amiga, si sos un hombre, un amigo, que tenga mucha paz. Y de a poco va a ser, como dije antes, la realidad. Porque vas a dejar que la real, vamos a decir, versión sea la de él para contagiarte. O la de ella. Bueno, habíamos hablado de las rutinas. Las rutinas tienen que ver mucho qué actitud le damos. Había un hombre de 70 años, que fue un rabo. El rabo le preguntó, ¿cómo te van las cosas? Estaba hablando y le dice, Rabino, 70 años, tercer piso, vivía en Israel, en los edificios viejos de Israel sin ascensor. Dice, Rab, 70 años, tres pisos, subir, bajar, las compras, sabe lo que es. Fue otro hombre, la misma edad, habló con el Rab y dijo, ¿cómo te van las cosas? Y dijo, Rab, 70 años, subo, bajo, las compras todos los días. Depende de la actitud. Las rutinas, no te vas de acá hasta que no dejas tu pieza ordenada. Un castigo. Si decís, vamos a ordenar la pieza, queda hermosa la pieza. Y el speech siempre es lo lindo que querés que logre. Y si se va, no va a estar linda tu pieza hoy. Todo el día en base a lo agradable, entonces lo vas a hacer. Si te dice que me importa, no pasa nada. A vos sí te importa que él sí lo quiera. Y vas a seguir, en vez de mirando el auto de adelante, mirando dónde querés lograr. No ya que lo hagan, es emergente el jinuj. El jinuj es algo que se va edificando. Y les voy a contar, a mí me dijeron cuando me capacité para Moré, que las rutinas y las cosas del aula tienen que ver mucho con la actitud del Moré. Y dije, voy a poner en prueba lo más difícil. ¿Qué es lo que más les cuesta a los chicos? En la quita, los exámenes. Las pruebas son los momentos de más tensión. Momento, por lo menos yo de chico, sentía que prueba era pánico. Entonces, empecé a probar a ver si realmente estas cosas dependen de la actitud. Y cuando empiezan los chicos en el grado, digo, y el Adim, fin de semana va a haber una prueba repaso, en el GAN no hay pruebas. Una prueba repaso para los chicos que se portan bien. Porque en esa prueba repaso van a tener un puntaje y van a mostrar a papi y a mami todo lo que aprendieron. Y empiezo con ese speech y le voy llenando la cabeza, que va a llegar el día, falta 2 días. Mañana prueba repaso, a ver quién se lo ganó. Y voy anotando en el pizarrón algo bueno que hicieron todos, pues se tienen que ganar todos la prueba. Entonces voy anotando en el pizarrón y termino repartiéndole la prueba a todos y es un premio. O el chico que tiene que ir a trabajar con la morá de apoyo. El chico que se porta bien va con la morá. Presento a la morá como el regalo. Son los talleres que más les cuesta a los chicos, ¿no? De machacar letras, otión, palabras. Y los chicos pelean para ir. Cada tanto tengo que mandar a un chico que es excelente en lectura solo para que vean que va con la morá, que se porta bien. ¿Por qué? Porque las rutinas tienen que ver con la actitud. Vamos a cepillar los dientes para que brillen estos dientes. ¡Ay, qué lindo, qué agradable siento cuando... Y no importa si ellos se fastidian. Es cuánta constancia nosotros vamos a poner en la actitud con respecto a las rutinas. Y esto es algo que se va logrando. Y les aseguro que en el aula, fuera uno que otro, que no le puede gustar, la gran mayoría yo digo, y el Adim vamos a hacer una prueba y día de fiesta. Están contentísimos. ¿Pero por qué? Porque de antemano fui marcando que
un examen es algo bueno, es algo agradable. Ni que hablar sané yo y trauma de lo que era prueba. Pero a los chicos les di esa sensación de que una prueba es una posibilidad para demostrarte y contar en casa tus logros. Entonces, comprendamos quizás de todo este shiur, lo más importante es de todo lo que vamos a querer llevar adelante en Jinuj, sepamos que es un imposible si es emergente el Jinuj. Y que puede ser delicioso, saborioso, si hace con tiempo, si hace con tranquilidad. Y hay tiempo, porque si Hashem nos dio los hijos, que los hijos son vida, vida es tiempo, tenemos tiempo para hacerlo. Y si no hay tiempo, no habrá tiempo para las demás cosas. Todo lo que no sea Jinuj. Porque un chico que en vez de comer Kimbirah Mashin, comió ensalada con amor, es un chico que nació sano. Un chico que comió todas las ensaladitas de Shabbat, pero tragó también las corridas del jueves, los enojos del viernes y las histerias del Shabbat, el chico no tragó sano. Entonces, preocupémonos porque el chico tenga parte de comida, que es importantísimo, que el amor entra por el estómago, aparte de la comida, que tenga lo que realmente el chico necesita, que es tiempo, dedicación, paz, tranquilidad. Y para eso vamos a necesitar atención. Estar atentos. Ver qué está sucediendo. Y es muy triste cuando me encuentro con padres que dicen, pero los chicos no hacen caso y no me escuchan. Y se quejan mucho y le digo, a ver, ¿vos sos un padre proactivo o reactivo? Y es triste escuchar que a veces ejercemos paternidad en forma reactiva. Solo cuando aparecen las cosas, reaccionamos. Los chicos necesitan padres proactivos. Buenas noches, y nos vemos el próximo domingo, en el mismo lugar, a la misma hora, en este mismo link. Si quieren hacer preguntas, yo ahora...